All right, so we're just coming up with the day? Yeah. Yes. Do you both still work? Yes. Any alcohol, tobacco coming in? No. Any cash over $2,000 in the car? No. Whose vehicle? My vehicle. Ahorita estoy grabando. ¿Qué estás grabando? La intro del blog. Pues sí, brothers, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Joker503. Bienvenidos una vez más a uno de mis blogs, blogcito chiquito. Estamos camino desde Canadá a Buffalo, Estados Unidos. Vamos a ir un trip cortito de unas 5 horas. Vamos a ir a hacer un par de compras. Y les voy a enseñar más o menos qué es lo que nos hacemos nosotros como canadienses a la hora de cruzar a Estados Unidos y a qué tienda vamos, qué compramos y ese tipo de vacil. Así que espero les guste el video. Suscríbanse a mi canal y ¡a huevo! ¡Vámonos! Bueno, les voy a tratar de grabar el cruce. No se supone que deberíamos de estar haciendo esto, pero siempre he querido hacerlo con las debidas precauciones. Bien, bien, se nota que está grabando. No, hombre, no se nota, no, no, no. Se ve como que estoy cargando el cel. Este man está con papel. What the fuck, se fijó. Qué raro. ¿Qué pasa si el cero te... ¡Ey! Ese maje va en moto. ¡Qué vergón! Y mire, ese maje lleva la GoPro en el casco. Y está grabando, si se fija. ¡Ay, déjalo para más usted! ¿Qué? Ya vamos. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Good. How are you guys? Good. Let's get everybody in order. How do you say your name? Yeah. You're a citizen of Canada? Yes. Hi. Hi. And is it not yet? Well, family? Yeah. Yeah. Where are we going? Just Chickatawa? Chicktawa. There you go. We also call it Chicktawa. Okay, there you go. Vegas? Yeah. Is there a casino there? No. Okay. We go there shopping. Where do you go shopping in Chicktawa? Walmart. So there's a place called Primark as well. Oh yes, you're going to Galleria Mall in Chicktawa. Yes. Oh, okay. That's where we're going, and we're eating as well. Where are you going to eat? It's the Olive Garden. No, no, no. We're going to the Maya Tacos Maya. Yeah. Like a Mexican restaurant? Yeah, I Google. It's near the area. Alright, so we're just coming up for the day? Yes. Do you both still work? Yes. What do you guys do for work? I am in marketing for a dealership. I do a... Any alcohol, tobacco coming in? No. Any oranges, mangoes, fresh fruits? No. Cash over $2,000 in the car? No. Whose vehicle? My vehicle. All right, guys. Thank you. Thank you. Have a good day. Your picture is this one. Siento que esta señora nos preguntó un vergo. Nunca pasa eso. Bueno, amigos, oficialmente estamos en Estados Unidos, en el estado de Buffalo. Venimos a la ciudad que se llama Chickatawanga o Chickatawa o Chickanekaputa. Bueno, les voy a dejar el nombre ahí porque
siempre me cuesta pronunciarlo. Hey, primera vez de que cruzamos, nos toca una señora oficial y que nos hace tantas preguntas. Usualmente no nos hacen tantas preguntas. Tenemos a Buffalo allá de background. Básicamente el downtown Buffalo. La verdad que ciudades de Estados Unidos no es como que la más guau, pero sí es la que nos queda más cerca. Así que nos venimos a hacer un par de compras y pues ahorita vamos a ir al Walmart. Esa va a ser nuestra primera parada porque es la que abre más temprano. Ahorita son como las 8:30. Así que vamos a ir a Walmart, voy a hacer un par de compras porque si no sabes, ahorita en Canadá las compras están sumamente caras. Y no solo eso, sino que hay ciertas cosas en Canadá que no se encuentran como se encuentran aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, cereales, uno de mis cereales favoritos, el Fruity Pebbles de los Picapiedra. Ese no se encuentra en Canadá, solo se encuentra el Fruity Pebbles, el Cocoa Pebbles, que es el de chocolate. Pero, a huevo, hay muchísimas más cosas que se encuentran en Estados Unidos que no las puedes comprar en Canadá. Así que vamos a ir a Walmart y vamos a hacer la compra del mes para nosotros. Vamos a comprar de todo, básicamente, queso, cremas, cosas también, muchos productos mexicanos que no hay en Canadá. Así que ahí les voy a enseñar más o menos. Vamos a Walmart. Bueno, hemos llegado a nuestra primera parada, Walmart. Ahí está la mamaleona. Vamos a ver qué compramos aquí. Y a huevo. Estoy en la onda de los juguetes y les voy a enseñar ahorita mi sueño. Es mi sueño, honestamente. Solo que vale 200 bolas, man. Fuck. Pero está tripalomo. Hagamos la recaudación y lo armamos en stream. Bueno, aquí están los chorizos. Queso fresco. Siempre me llevo del queso Oaxaca porque es súper rico para hacer tacos. La crema y miren. Centroamericana. Salvador ahí representando, qué bendición, sabor de Centroamérica. Hey, patrocíneme, perro. Pero miren esta joyita, lo que me acabo de encontrar. Maruchan tapatío sabor birria, brother. Señor, me has mirado a los ojos. No lo llevamos, papá. Estas salsas Chick-fil-A son buenísimas, pero las ketchups picante, bro, son top, honestamente. Yo siempre me llevo ese de chipotle. Bueno, amigos, terminamos aquí en el mero Walmart. ¿Cuánto fue el susto? 300. Como 300 bolas, pero llevamos un vergo de cosas. Es que vamos a regalar porque vamos a ir a El Salvador. A huevo, llevamos un par de cositas para El Salvador. Yo llevo mi mochilita, que ya se la puedo enseñar, porque vamos a ir de cacería a El Salvador. Se viene vlog de eso, por cierto. Pero huevo, primera parada, un éxito ya. Bueno, ahí van ya las compras de Walmart. Así que fuímonos. Bueno, estamos aquí en nuestra segunda parada, el Sam's Club. Por los que no saben, el Sam's Club requiere una membresía, así que le vamos a pedir prestada la membresía a nuestra prima. Pero si traes el código, solo te la escanean, o sea, solo necesitas tomar la foto y te lo escanean y no hay pedo. Pero, el Sam's Club. Como les estaba diciendo, el Sam's se requiere una membresía igual que Costco, igual que PriceSmart en El Salvador. Pero usualmente uno viene a comprar como cosas al mayoreo, ¿verdad? Ya. Así que, huevo. ¿Qué onda ahí con las laptop gamings? Honestamente, puta, se hicieron mierda el teclado, what the fuck. Puta, 31 pulgadas. 199 bolas. Y es curvo.
250 hercios. A la verga. Maje. Maje. El diablo. 199 bolas es un precio, bro. Diablos. Hey, estos mouse, este es el mouse que yo tengo. Aquí en el Sam's se trae un mat a 50 pesos. Muy buen mouse. El que yo ocupo. Están las. Oh, esta es otra cosa que de verdad me quiero comprar, amigo. El ROG Ally, 379 bolas, no está mal. Fuck. Madre, ¿para qué vengo a estos lugares? Solo a saber que soy pobre vengo. ¿Qué más tenemos aquí? Las teles. Ah, tienen que ver esta mierda, señores. Miren. Va, eso es lo normal, vea. O sea, yo tengo una parecida a esta, 75 pulgadas. Ahora vean esta puta bestia. Vean esta mierda. 86 pulgadas. Maje, es más grande que mi pared, literal. 1000 bolas, el diablo. Sigamos explorando, amigos. Maje, fuera de paja, ese monitor está tan vergón. Qué buen deal el del monitor, man. A mí lo que me cae mal de Canadá no es que el Canadá no me guste. La verdad, es un buen país y todo. Pero ya es como que la etapa de luna de miel se terminó. Ya no le tengo cariño, ya no le tengo respeto. Ya no es solo así que se diga, puta. Ya en vez de ver lo positivo y todo eso, deja una etapa de que ya empezás a notar, más ahorita, en esta situación que está ahorita el país de Canadá, está bien basura, honestamente. Empezás a notar esos detallitos y que los detallitos son grandes, cabrón. Como por ejemplo, vas, compras dos, tres cosas y son 150 bolas. Increíble, cabrón. O sea, demasiado. Dos, tres cositas en Walmart. En Walmart, cabrón. Ni siquiera como que anduvieras comprando cosas caras. O sea, digamos, comida para perro, mierda así. Va, imagínate. Esta bolsa que es casi de mi tamaño. 57 pesos. Es de mi tamaño, cabrón. ¿Sabes cuánto me va a durar esa comida de perro? Un vergo. Y en Canadá, te aseguro que una bolsa chiquitita te anda como los 40 pesos. Y no estoy exagerando. Bueno, ya terminamos las compras de Sam's. Pero nos venimos a chingar unos hot dogs. Watch. Oh, sí, la tengo yo de gordita, vieja. Yeah. ¿Mustard? Ah, sí, me quedo mi hot dog chito, ya. Ahora a comer. Ey, ¿quién le echa relish a su hot dog? No se ame. Guácala. Aquí, mira. Bueno, amigos, ahí estuvo ya el Sam's Club. El hot dog estaba 10 de 10 para un rico snack. Ahora nos vamos a ir a lo que es nuestra tercera parada, que va a ser el Primark. El Primark es una tienda europea que la trajeron aquí recientemente, así que vamos a ir ahí porque honestamente, miren, ahí al fondo está Ross. Usualmente a mí me gusta comprar en Ross, pero ahora ya no, porque ahora Ross definitivamente ha bajado la cantidad de cosas que tienen, y el precio honestamente no vale la pena. Les voy a enseñar la ropa de Primark, que está muchísimo más como para uno que es, o sea, uno se quiere ver joven, ¿vea? Ahora ropa en Ross, solo ropa de viejitos y mierda así encontrás. Así que si sos un joven chavo ruco como yo, Primark, les voy a enseñar.
Bueno, mi esposa sí se terminó bajando en Marshalls, así que no me vayan a linchar, porque yo sé que hay mucha gente en Estados Unidos que, puta, Ross y, ¿cómo se llama? Y Marshalls y Burlington son como que lo top, top, top para ellos, pero la realidad es que no, ya no. O sea, le puedo enseñar Primark y por qué es superior. Y Mara, vean esta mamalona, una Ford Bronco, así la iba a tener yo, men. Pero me decidí ir por mi pickup. Pero miren esa mierda, what the fuck. Así me veo yo cuando me levanto en las mañanitas, perro. Literal, igualito. Todo peludo. Y la gran mona. Bueno, ahora sí, señores. Ya ha llegado la hora de ir a Primark. Honestamente, el lugar a donde veníamos, de verdad. Pero creo que hacer nos desviamos. Sí, un vergo de gente lleva su bolsa ya de Primark. De ahí. ¿Qué pasó? Lo vi. ¿Eh? Puta. ¿Yo qué he hecho? Es para el blog. Una mercadita. Ahí estamos. Vámonos. Estos pantalones en Canadá te andan bien unos 40, 50 bolas. $27 los jeans, bro. Y son calidad buenísima. Mira, estos pantalones son trivergón. Así algo flojito, ¿ve? Estilacho. Y mira esta mochila. Vamos a ver. $20, man. Mae, yo definitivamente vuelo con esta mochila, está bien bonita. Es como cuero falso, honestamente. Mira, mae, $20, como de cuero. Mae, que definitivamente Primark, $6 las calzonetas, mira. Qué pro, mae, qué pro. $15 las camisas de vestir. Primark, honestamente, creo que es española o europea, pero buenísima. Y esta fachera, la ropa, man, es lo vergón. $4 la gorra. Plain, vea. Gorra plain. Ah, los cachos, vean los cachos. Man. $7, zapatos. Pares de zapatos. Mira esto. $10, man. Ah, no, 14. Pero aún así, bro. Se ven como que fueran Yeezys. O sea, obviamente no son Yeezys. Pero están bonitos. Mira esto. $20. Mira esto. $20, man. What the fuck. Mira eso de vestir. $20 también, $22, man. De vestir y de cuero, man. Y están cómodos. Las Birkins, $12. Las Birkenstocks. Y mira, es de la misma, del tipo material de la Birkin. Yo no sé por qué estas zonas se han hecho tanto de moda. Busca en internet cuánto cuestan estas, las originales. Mira esta, para andar ahí de lucimbe. De cuero, man, ese es de cuero. ¿Cuánto cuesta? $12. Las maletitas lucimbe. Miren estos lentes. $2.50, man. Ni en las gasolineras encontraste lentes así de argones, man. Tan barato. Bueno, ya estuvo. Llevamos ahí las compritas. Estuvo bastante bien, la verdad. O sea, hay ropa de que me estoy más o menos tratando de obligar a usar, porque ya es como que van cambiando ahí los estilos, vea. Pero cuando hay tiendas como estas que te venden ese tipo de estilo a ese buen precio, creo que es de lo máximo. Así que a huevo. Ya estuvo la
la venidita aquí a Estados Unidos. Ahora solo nos toca ir a comer y a huevo, nos vamos. Bueno, señores, eso es todo de las compras de ahora. O sea, literal, una escapadita de un par de horitas. Vamos a ir a comer. No sé si llevarlos a un lugar rápido. O sea, literal, de pasar trayendo la comida y irnos comiendo en el carro para tratar de llegar temprano a la casa. Son ahorita como las 2 de la tarde. Así que vamos a ver qué decidimos hacer con la familia. De todas formas, los voy a llevar conmigo. Bueno, entonces al final nos venimos a Chipotle. Black, please. I'm gonna get chicken al pastor and steak. Yes, white. Can I get some more? I'll get pico. Corn, cheese, and guac. Puta, qué experiencia más paloma la que acabamos de tener en Chipotle. Vale verga, man. ¿Cómo hay gente tan rude en esta vida? La señora bien cachimbada, todo bien cachimbado. O sea, está súper reventado horriblemente. Pero, o sea, la comida se ve bien. La comida se ve bien. Pero, ¿cómo tienen la cocina? Vale verga, man. Yo ya estoy cansado. Toda la familia anda cansada. Ya nos vamos. Así que, de regreso a Canadá, perro. Qué rico. Que otra de las razones vergonas por las que uno viene aquí a Estados Unidos es la gasolina. La verdad que en Canadá está reventado el precio de la gasolina y ya es como que le vale verga a la gente porque ha sido así desde hace mucho tiempo. En Canadá te venden todo por litro, no por el galón. Y no solo eso, sino que te zampan un vergo de taxes. Entonces, si vos tenés un barco como este brother, ya valiste verga, man. O sea, literal. Porque es súper caro. Y eso que vivimos en una de las provincias, se podría decir, que no es tan paloma. Si uno va a British Columbia, por ejemplo, puta, brother, ahí sí te la dejan ir, te la dejan ir doblada. Vaya, por ejemplo, ahorita yo acabo de llenar medio tanque, ¿ok? Estoy tratando de echar lo más que pueda. Ahora, miren esa mierda. $41. Usualmente a mí me sale todo un tanque completo como a $150. Canadiense, obvio. Es el de verga. Entonces por eso es que uno echa aquí en Estados Unidos en vez de echar en Canadá.
Ontario? How long have you been away? Just a couple of hours. Where'd you travel to? Chicatawa? Chicago? Yeah. Just went to a little shopping and then we grabbed some food on our way back. What's the value of everything? Like $170. On what? So Primark, so clothes, and we went to Five Below. Five as well. Below. Okay. Any alcohol or tobacco? Nope. Mm-hmm. You're all good. Have Thank you. Thank Bye. You. Fuimos unos $10 le cobran a uno entrar a Canadá. Estamos de regreso a la casita y así quedó la mamalona llena de cositas. Encontré sabritones, man. Del chile limón. ¡Qué bendición! ¡Ay, sí, papá! ¡Amo chipotle! Bueno, amigos, este es el final del vlog. Qué buen trip. La comida está buenísima. Así que no te olvides de suscribirte a mi canal. Vienen más vlogs. Nos vamos a ir de campamento. Así que si te interesa ese trip de Canadá, o sea, nos vamos a ir casi 5 horas al norte. Y es uno de los lugares más bonitos. Les voy a dejar unos cuantos clips aquí. Por eso es todo, amigos. Muchísimas gracias por estar viendo el video. Me sigo comiendo mi chipotle. Nos vemos la próxima. Chao.